México es reconocido como uno de los países de mayor diversidad biológica en el mundo. El agua es de crucial importancia para todos y la necesidad de educación sobre su uso y cuidado nunca ha sido mayor. El conocimiento es una poderosa herramienta. Por eso, las escuelas secundarias técnicas y las brigadas Quetzalac están trabajando a través de proyectos que procuran balancear las necesidades de la gente y de los ecosistemas con una mejor administración del amenazado recurso agua. Las dan pasos firmes para consolidarse como auténticas instituciones de educación de primer nivel, líderes en la formación de estudiantes de calidad. El agua es un elemento indispensable para el funcionamiento y el desarrollo de nuestra sociedad. Escuela Secundaria Técnica número 15, San Juan Colón, sector 2. Escuela Secundaria Técnica número 19, Cuautlancingo, sector 3. Escuela Secundaria Técnica número 17, Tepanco de López, sector 4. Escuela Secundaria Técnica número 27, Santa Inés Auctempan, sector 5. Y la Escuela Secundaria Técnica número 46 de Tlacotepec de Benito Juárez, sector 1. Y cuidado del medio ambiente en su etapa estatal. Como parte de este encuentro de evaluación tecnológica, cultural y artística de escuelas secundarias técnicas 2012-2013. Buenos días, los maestros que nos acompañan, compañeros de las diferentes escuelas hermanas. Es fomentar una cultura en la que estemos conscientes de que debemos promover acciones que den una pauta para mejorar nuestra naturaleza. Si cada uno de nosotros hiciera algo a favor de la Tierra, no estuviera como está nuestro planeta. Presentando sus anomalías como son fugas, sin falla, instalaciones hidráulicas y sanitarias, desperdicio irracional del agua, abuso en el consumo de energía eléctrica, tratamiento inadecuado de residuos sólidos y descuido de la reforestación, propiciando un preocupante índice de deterioro del ambiente ecológico. Con todo esto, nuestro proyecto integrado por la Brigada Quetzalac, padres de familia, alumnos, maestros de las diferentes asignaturas y todo el personal que formó parte de la institución, basados en el Plan 2011 y el Plan Estratégico de Transformación Escolar, así como la articulación del Acuerdo 592, hemos plantado acciones fortaleciendo una cultura de responsabilidad y conciencia en el cuidado del medio ambiente. Permitiéndoles la capacidad de sobrevivir.
tomar una botella de PET de 3 litros, llenarla con arena e introducirla en la caja de los baños, haciendo que por cada descarga se ahorren 2.5 litros de agua. Ahora, si esos 2.5 litros los multiplicamos por 3, que es la cantidad de veces que entra un alumno al baño, nos da un total de 7. ¡Párate! 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 ¡No voy a utilizar el micrófono!